Estos son los 120 segundos del gato de este partido que le acaba de perdonar la vida al Deportivo Cali, al cuadro Atlético Nacional. Partido ganable bajo todo punto de vista, donde lo mire. Fue más el equipo de Jorge Luis Pinto que el cuadro Atlético Nacional, que a propósito juega feísimo, juega horrible. Le da la espalda a su historia el cuadro Atlético Nacional. Pero Deportivo Cali, son los triunfos, son los partidos que hay que ganar. Hoy la sensación que queda es que Cali perdió dos puntos claramente en el terreno de juego. Hoy el Cali fue más que el rival en el Atanasio, más que el Atlético Nacional. Que en el primer tiempo tuvo una, la de Dorlan, que no tuvo nada que hacer el arquero Kevin. De resto, ¿qué más fue Nacional? Y el Cali aplicadito, jugando bien, bien concentradito, trabajo táctico de parte de Jorge Luis Pinto, que tiene que estar muy piero en el vestuario, tiene que tener mucha piedra el técnico santanderiano, porque hoy era el despegue, hoy era el momento de, está empezando esto, pero colocar banderillas a este flojísimo Atlético Nacional. En el segundo tiempo, considerábamos que Arroyo había tenido que poner la transfusión de sangre, estaba Fronsen, hielo, y llega en una jugada y empata el partido. Buen centro de Aldair. Pero además genera la expulsión de Gerson Candelo. Dos jugadas importantísimas. Fueron importantes, casi que determinantes en su momento. Pero después entra Vázquez y entra Viveros. Penal a favor del Cali. ¿Y Kevin, te lo comes? Guinchi Pichipi. Pero te lo comes. En esos momentos es decisivo. ¡Duro! ¡De una vez! ¡Duro! ¡Y ya! Y después Vivero se come dos más. Y Vázquez hace la de Vázquez. No hay derecho, pues, Vázquez. Si no quieres nada con Pinto, hay que ser sinceros. No quiero jugar con el técnico Pinto. No quiero estar en el Cali. Pero no perjudicar así el equipo. Después, un penal, para mí, con duda. Para mí le tienen la mano en la boca al jugador del Deportivo Cali. Pero dice el central que no. Perdió el Cali hoy la gran oportunidad de dar un salto importante en tabla de posiciones y de comenzar a llenarse de confianza. Para mí fue un buen partido del cuadro verde y blanco. Y reitero, le perdonó la vida al cuadro Atlético Nacional. Si quieres que tu logo y tu publicidad estén los 120 segundos del gato, escríbeme. Escríbeme. Señores, feliz noche. El hincha del Cali tiene que estar piedra, no debe tener una feliz noche.